no cuenta susu no que te cuesta teva y es que yo yo cuy ma pande va te va te cuy que había smitio na en si cuy pandia cuy scubia ksha unsu yoha si cuy scubia ksha unsa que significa la música de la flauta es el corazón del espíritu mayor del universo. Na música que son siete álvaro nek y va cual si quieres no sacha su si vite no me se sana pechigua gente pequeño que ahí soy igual si igual la regresaño na o sea que cual si es cuatro caña na va y te si no me han dicho cuál paga ya está me vi está yo piño cuy como está ya que se han hecho mucho más charras que ya tu caja más que ya charras que ya sin su propia cuy me está chévere da calabaza, flauta y cueta. No yo pues yo en diciembre en su coche no era que ya vino su coche. Ma tam estuve con Shindra, no. A tambor toga yo aquí, tu casa vaste, pas que estoy por snoja, no rato ya, pina cojado. Cabía que ya doy de chico, que tengo, no. Na 3 pulgadas de chupan, no. 3 pulgadas, yo ya hallé, hasta cuál yo me. Ay, yo ya, ay, yo, isan, isan. Ay, yo, cuarta, jeps. Ay, yo ya, jeps, pulgadas, ya, cabía no de pants. На кабиана со я скайта ньо лежать кабиана ма пандва хот ча квета фав я ча што што там борхи го яку кадива га ста печна ча го та ньо то приньо пиша хач на цон царуеда пиша хач сехта и та ньо чай хач па ня хиньо чай хач та ча та кваша ча музика га тау но га Napchama sa kwasa tak may siya sa musika yun. Yat kay musika manyola ta sulwa si kuni bamboko sa bahay ng chucha yung sa pina na sa yung sa tulo. Yat sa kwasa siya kung kung sa kaludyo ti pisa mina mina sa primer sa kaludyo sa norte sa yung sa yung sa pensan siya kato ganon sa musika kwasa yat kay musika na siya. No saca los ya música chirimía, ya su chicapía, no sé, ya su sapi, no sé. Se no yo, cuando su taco de rancho, se no yo, cuando su taco, ya saqué lo ya música, ya cacano, ya cune, no tan bien cu, chapecu, en gallina su dulce, ya sapi, no, ya su capi, no, su capacita en casa ya. Y ya saqué la música vos. Yeah.
escobia, ksha unso yoha, ¿sí? Kwe escobia, ksha unso. ¿Qué significa? La música, o la música de la flauta, es el corazón del espíritu mayor del universo, ¿sí? Dentro de ese pensamiento están ligadas muchas cosas. Está ligado el Nahayuge, que es como, digamos, nuestro idioma milenario. Es la esencia, digamos. Claro, dentro del pueblo Naja ustedes pueden... Hay muchas cosas, muchos elementos que hacen parte de la identidad, como la espiritualidad, como el arte, como los tejidos, la política, la minga, vivencia. Pero nada de esas cosas son imposibles si en este momento la esencia, que es el Nahayuge. Pero el corazón del Nahayuge, que es la flauta, ¿cierto? La flauta. La flauta de... Sí, porque dentro de la flauta, dentro de la música se mueven muchas actividades, muchos ambientes. Están las mingas, están los nacimientos del niño, están los matrimonios, el sekmbuy, sakelwe, están las... actualmente en las últimas épocas están las movilizaciones, que sin música esas cosas son imposibles. Por ejemplo, los tehualas de aquí de Tumbichuca, hay casos que sin flauta ellos no pueden solucionar, ¿sí? También la música, la flauta, el asunto de la flauta es como el alma del todo el idioma, porque dentro de la música hay conjuntos, cientos, miles de palabras, miles de conjuntos léxicos que dentro de la música solamente sin el ambiente musical no se puede hablar, ¿sí? Entonces, como quien dice, si la flauta se muere, detrás el Nahayuge se pierde por ahí un 70%, y es lo que está pasando, ¿sí? Hoy en día, la gente está muy materializada, digamos, está muy catolizada, que piensan que el Nahayuge, con el simple hecho de enseñar en los colegios, se puede recuperar. No, es imposible. Si en otros espacios no se da el espacio a la música con ese respeto, porque es que la música, hay que entender que en el mundo del Nahayuge, la música no es un simple sonido, la música es un espíritu. Por eso en Nahayuge se dice, Kubi huesha, cuenta huesha, ¿sí? Cuenta huesha, que significa la música en el mundo nace, es un ser. Pues yo considero propio lo que, digamos, ha fortalecido un poco el proceso, ¿no? Que ha fortalecido la identidad, ¿no? Y dentro de ello, pues puede ser que haya música que no haya sido netamente propia, pero se apropió, ¿no? Eso en términos, digamos, directos tiene que ver, por ejemplo, con la llegada de nuevos instrumentos, de nuevos sonidos, nuevos colores en la música, nuevos ritmos. Y se consolida pues como el concepto de lo que sería música propia. Y otra dinámica que se da es dentro de la música propia, estaría digamos también la música llamada tradicional, digamos música que por muchos años se ha mantenido, se ha consolidado, digamos, y que sigue manteniéndose en su esencia, ¿no? Esta está más relacionada, por ejemplo, con la música de flautas y tambores, ¿no? Que no sabemos a ciencia cierta, pues con exactitud, en qué momento se adoptó la flauta o se adoptó el tambor o los instrumentos que acompañan esta música, pero aún así tiene mucha historia, ¿no? Es tocada pues desde hace muchos años por muchos mayores que ya están en otro espacio, pero que, como digo, se sigue manteniendo, ¿no? Esta música tiene un valor adicional y es el valor espiritual y de conexión con la que se hace, con la que se toca. Otra dinámica que se da es la música ancestral, ¿no? Y me refiero, digamos, como a la música que es posible quizás encontrarla o es imposible encontrar rasgos de ella, de una música que todavía no es, digamos, permeada por la influencia pues occidental, que ha sido la más fuerte, ¿no? Quizás esté permeada de otros pueblos americanos,
Y me refiero, digamos, quizás a la música que pudo existir o pudo darse antes de la música, pues, de la llegada de la, sí, de la invasión o conquista europea, ¿no? O quizás la meta principal sea revitalizar nuestra música, que no se pierda en este entorno cultural tan sistematizado, tan globalizado, digamos. Entonces, ¿cómo mantener esa esencia en un mundo donde siempre nos están llegando cosas diferentes de fuera? Pues es un trabajo difícil, es una labor ardua. Quizás no la hemos agarrado tampoco como tiene que ser. Las instituciones educativas deberían ahondar en este, en recuperar estos saberes, pero aún así pues se siguen dando, digamos, las dinámicas que ya pues todos conocemos. Hay procesos de semillas aprendiendo la música, hay jóvenes, hay adultos que a pesar de que nunca tocaron la flauta o el tambor, quieren aprenderlo, ¿no? Cuando analiza un instrumento, pues se encuentra que es una relación de todo, ¿no? Tanto el animal que dona su piel para producir el sonido, el árbol que produce la caja, como que sostiene el aire allí y permite la sonoridad, como las maderas, todo lo que incluye y lo que puede significar cada elemento, ¿no? Entonces, de eso se trata, de comprender ese sentido. Afortunadamente, hoy los jóvenes, los niños están aprendiendo ese sentir, ¿no? Sintiendo la música, ¿no? Cuando se toca el tambor, cuando se siente la vibración, cuando se toca la flauta y es capaz de sentir el sonido, pues eso lo contagia, le genera a usted esa conexión que es necesaria para hacer la música, ¿no? Lo importante de ella es que no se pierda, pues, la conexión. Estas flautas son realizadas con carrizo, la planta hembra, ¿sí? ¿Y por qué son grandes, no? ¿Por qué son grandes? Es más, no tienen huecos, no tienen orificios, más que el que tiene de insuflar el aire, de soplar. Y vienen de una reflexión que surgió alrededor del trabajo de artes ancestrales con la Huayna, ¿no? Que es un programa que recién nace, se está estructurando, está naciendo, digamos, pero que viene pues con mucha fuerza. Y parte de la reflexión que se dio allí, que surge, es conocer otras sonoridades que hemos ido olvidando, ¿no? Porque yo siempre digo que nos acostumbramos al sistema tonal. Todos crecimos desde muy niños con ese sistema, toda la música que escuchamos en la radio, ahora en los celulares, es música que es construida en el sistema tonal, que es un sistema pues bien constituido, pero que quizás no es tan propio, ¿no? No fue tan, es apropiado, digamos, en este caso entraría el término. Y cómo podemos rebuscar en nuestros propios medios, en nuestros propios sonidos,
esa esencia ancestral, con tal de que en algún momento podamos fortalecer y potencializar la música que actualmente estamos haciendo, ¿no? Eso implica escuchar otras posibilidades sonoras, ensayar otros medios, otros materiales quizás, ¿sí? Dentro de eso también menciono la flauta construida en tierra, no en barro, la que popularmente se ha conocido como carina, que es también un trabajo que se está haciendo de rastreo para ver si en el territorio esta flauta fue usada, no fue usada, si se tocó, en qué medios, en qué espacio se tocó, cuál era su sentido. Y también ha empezado a resignificarse, ¿no? Ha empezado a resignificar algo, es como tomar algo y yo le doy mi propio sentir, le doy yo una interpretación y un sentido para mí, ¿no? Y se entiende esto del arte como una oportunidad retributiva, que donde uno quiera que vaya, aportar a eso mismo, a fortalecer los procesos culturales, artísticos y sociales. En ese mismo agradecer está el entender o sentirse muy bien relacionado con lo que es la esencia de la cultura Nasa, con lo que es su música, su danza, su ritualidad, su cosmovisión. Y creo que es la parte más importante de aquellos que cuando llegamos de afuera tratamos de venir a contribuir para ese fortalecimiento de estos procesos culturales. Tan particular y única que le hace entender a uno el verdadero sentido que tiene esto del arte, ¿no? El acobijar la identidad, la particularidad del ser desde donde uno proviene, creo que es lo más importante, y esto lo acerca aún más y lo hace entrar, creo yo, a muchos, tal vez artistas incluso que han tenido mucha trayectoria, en frenar un momentico y entender esas raíces, las verdaderas raíces, lo que nos arraiga a la tierrita, ¿no?, al terruño, y hacerlo sentir a uno como que más orgulloso de lo que tiene. Creo que también una partecita importante es que nos hace generar el verdadero respeto que hay por esta música, que no solamente es música, que va más allá, ¿no?, que está traducida desde un sentir, de un por qué, para qué, de un cómo y dónde también debemos utilizar las diferentes músicas que se hacen, que eso creo va mucho más allá. Creo que ese aprendizaje ha sido una riqueza muy bonita, y yo agradezco esta oportunidad que me ha dado la vida. Creo que es una parte de mi vida que quedará en una historia muy bonita, porque a partir de haber hecho este caminar por acá, lo que he aprendido, lo que he podido absorber con el debido respeto de todo esto que hay como tradición cultural Nasa, ha sido una riqueza impresionante. Es bonito comentar que el lenguaje musical es una de las terapias más bonitas, considerada también una medicina, porque la música sana, la música cura, la música sensibiliza, y creo que esa ha sido una de las estrategias y herramientas que nos ha permitido llegar a los diferentes jóvenes, niños, niñas, adolescentes, y tocarles el corazón, ¿no?, sensibilizarlos de tal manera que les hace entender y traducir la vida de otra forma, creería yo, ¿no? A pesar de eso tan álgido, tan brusco que es lo del conflicto,
lo de la situación de narcotráfico, la falta de oportunidades y todas esas cosas. Creo que al llegar la música o el arte musical y que los chicos se empiecen a explorarse ellos, porque esto de la música ha sido algo tan bonito que ha permitido que muchos de ellos que han entendido el verdadero lenguaje se han explorado y han empezado a conocerse desde sus adentros. Que los ha puesto a pensar de otra manera, a amar su descendencia y a tratar de luchar a pesar de las adversidades, ¿no? No tambora vitun go jo haji mo kanyo na kangra wa ora tsa khanya mo chku ho na ku ma jo kwa sha ma ma sa bi u lega ni go tsie u lega ni ma we da kada kun so gusto na na sioski vi dia ma hi go i na ju ya vi de man za lo ch fa chang wi bi sta fa yi na chang yi pi no ha ju ta ma ma je ku i bas pin ka kwa da bas pin chang yo shan da no na ro ya bi ma ya ba chka no man da Que nos toquemos en el corazón y por favor pensemos en la madre tierra. Y pensar en la madre tierra es amar al abuelo. Que menos celular, menos televisión, menos calle y más conversa con los abuelos. ¿A qué invito yo a los jóvenes y a los músicos? Bueno, músicos y no músicos. Que la música va más allá de eso, ¿no? De las notas, quizás de un papel escrito con notas, sino de cómo podemos conectarnos cada quien. Y la música no está cerrada para nadie. Es decir, todos tenemos un nivel, podemos hallar un nivel de conexión. Lo importante es que nos demos esa posibilidad, ¿sí? Tenemos esa maravilla del sonido, tenemos estas plantas que las tenemos en el territorio, que una invitación también es para, no solo para los músicos, sino también para las autoridades, para los cuidadores del territorio, que nos ayuden a cuidar esas plantas. Sí, pues entonces también, no me hago ojo, voy a hacer fiesta, cumpleaños, mayor, pues, vitaño, voy a hacer un valor y jugar. Y esta es una bitaño, me voy a pasar, yo voy a bitaño. Yo pasta ya, mans, te cura, cuando te cura, 800, te es para que te espaino, no sé. No, no sé, ya, para ahí, te es para esta samuchita.